buscándolo, a ver qué resulta. Diferente, más suave. Más suave, más liviano. Y más grande el tambor que tiene. Me alcanzan, normalmente en el que tenía me alcanzaban 130, creo, metros, o 100, poco más de 100 metros. En este que tengo yo puedo poner 300, 330, 340, dependiendo el tamaño del nylon. 330, 340. Ahorita el que puse, este nylon es de cuántas libras, de 8 kilos es este nylon. Pero este venía con otro tambor. Y el otro lo puse más delgado y me cabieron, me pude enrollar, pude tener en el carrete, en el tambor, pude tener casi los 400 metros de largo. Como yo uso señuelos pesados, este pesa 60 gramos. O sea que puedo hacer tiros largos con viento, puedo hacer tiros largos hasta de 130 metros, pero es bueno tener de sobra en el carrete. Por eso yo conseguí eso. Y la caña es una katana Shimano. Pues, Shimano katana, y este es el carretito nuevo. Estamos probándolo hoy, calándolo. Pero se siente liviano y se siente cómodo, me gusta. Buena compra. Vamos a hacer un par de tiritos ahorita. Vamos a seguirlo calando. Vamos a seguir viendo cómo funciona. Vamos a hacer un tiro ahora. Vamos a hacer un tiro. El fondo allá. Buenísimo. No sé si se mira hasta dónde llegó, pero le calo sus metros más. Súper bueno. Vamos a seguirle dando. Nuevo carrete, solo vine para probarlo y tengo el primero. A ver qué traemos allí. Ya que sea Macarel, a ver cómo nos pelea. Grandecito, sí. Y es un Toshk. Sí. Bien. Muy bien. Vamos al primero, pues. Un bacalao. Vamos a poner un caño por aquí. Vamos a subirlo. Venga por acá. El primer pescadito, bacalao. Vamos a enseñarlo. Bien. Con esta, mira cómo lo clavó, bien pegado. Este señuelo es matador. Vamos a quitárselo y vamos a llevarlo para allá. Este lo vamos a ocupar para cocinar. Está bien pegado. Estate quieto. Ahí está, pues. Mira. Ah, epa. Mide 1, 2/4 y 3 dedos. 2/4 y 3 dedos mide este pescadito. Ya tenemos pescado, pues, primero.
o algo allí que pica. Sí. Un chiquitín parece. Sí. Genial. ¿De dónde parece? Uy, parece que se que un huevo. No, 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 no te vas a abrir. Qué grandecito, sí, porque está jalando con huevo. Mire cómo lo jala. Dobla de vieja la caña. Tiene que ser algo grande. Sí, es algo. Porque colea. Sí. Algún tosh o lir. No le quita la pesca. Ahí viene. Es un tosh de peñón, ¿está? Y creo que aquí donde está la pesca. Toshk, bacalao, buen bacalao. No, lo pegué con el, con los chiquitos, con los que son de varios. Yo creo que vamos a hacer un par de tiros aquí. Vamos a llevarlo por allá. Ahí, mira, bonito. Bien bonito está. Uy, anda un camarón adentro, si lo ven, anda un. A despedir este video. Yo creo que esto está sucio. Vamos a despedir este video. Solo estábamos probando este carrete. Este carrete marca Puma y súper bueno. Estoy contento con la compra. Vamos a sacarle lo que vale a este carrete. Como ven, hay mucho viento y hoy yo creo que vamos a terminar el video porque hay demasiado viento y no está picando nada. Vamos a enseñar también, bueno, ya vieron el carrete recomendado, súper bueno, y vamos a enseñar los pescados. A ver si ponemos la cámara por aquí, que no se caiga nada. Vamos a abrirlo con una mano. Vamos a enseñar las capturas. Son dos capturas las que hice hoy con el carrete. Intenté con camarones, pero tampoco quisieron los pescados. Primero, primer pescado, y el segundo. Tenemos dos pescados como de 1 kilo cada uno, no mucho. Y este es el otro.
cuadradito. Con el mismo carrete. Pero como les digo que hoy hay mucho oleaje, está feo, está fea la cosa. Vamos a despedir entonces el video. Denle like, suscríbanse, activen la campanita. Y